Muy buen día, les saluda su servidor y amigo Hernán Almaguer y estamos nuevamente retomando lo que fueron nuestros podcasts que anteriormente tuvimos algunos y que varios de nuestros seguidores nos estuvieron pidiendo. Nos vamos a tocar temas y vamos a presentar algunos documentos. Nuestro trayecto en este proyecto de Pasillo Infinito, pues hemos tocado, ¿no?, de alguna manera. El tema de hoy es muy interesante y contiene un poquito de literatura y una llamada, como siempre lo comentamos en este tipo de ejercicio radiofónico, que son los podcasts que en lo personal a mí me encantan. Y soy gran seguidor de este tipo de formatos, que es vamos a tener una llamada y vamos a tener un poquito de literatura sobre un tema que es bien extraño. Y que en particular cuando escuché la llamada y cuando leí este cuento de un escritor mexicano que se llama Mario Cruz, sí me dejó bastante perturbado de algún modo, ¿no? Y más por la zona y lo que todo esto conlleva. El tema se trata de, por ejemplo, esta mezcla de seres humanos con animales, en los cuales por medio de sectas o brujería o cuestiones logran esta fusión. Se cuenta que en algunas zonas del Estado de México existen una secta que hace que las personas, en este caso las mujeres, tengan relaciones con animales. Y estos a su vez tengan pues sus hijos, ¿no? Tengan tengan ahora sí que su a los hijos que nacen como animales, pero que dicen, se comenta que posteriormente se convierten en humanos, ¿no? Es muy extraño esto, pero lo que comentan en la llamada y lo que menciona el autor mexicano Mario Cruz es muy interesante y es bastante, como les digo, perturbador, ¿no? En este caso la llamada que publicamos cuando prácticamente iniciamos el canal de la mano peluda fue precisamente es una muy popular, en la cual un policía llama a Juan Ramón Sainz y le comenta lo que vio en un bosque del Estado de México, que se le llama, me parece que Las Truchas, que es precisamente un lugar donde es una especie de criadero de estos pescados, en los cuales pues tú vas y te lo pescas y te lo cocinan ahí mismo. Y esto hace que el lugar donde está esta zona es una zona boscosa, y es donde comenta el policía que fue testigo de esta situación tan perturbadora en ese caso, ¿no? La zona en la que Mario Cruz menciona este cuento es en Cuautitlán Izcalli, al parecer, me parece que sí es en el estado. Pero fíjate, la similitud es interesante, ¿no? Porque son en zonas que están en el Estado de México, que es un lugar que yo en lo particular viví muchos años, y se cuentan infinidad de leyendas en varias zonas de ese estado, ¿no? Entonces es bien interesante este tema, y obviamente es uno que me he querido tocar con ustedes, y de alguna manera vamos a pasar a lo que es una lectura de este cuento interesantísimo, que viene en una recopilación de 1997 que yo lo compré precisamente en ese año, que se llama La Obra del Maligno, donde vienen unos cuentos. Y creo que La Obra del Maligno se considera como el cuento o la obra característica o el sí o sí tienes que leer de este autor mexicano, que es desde mis preferencias es mi favorito en el contexto del terror. Y terror mexicano, obviamente. Y porque trae esa cercanía muchas veces con lo que es la Ciudad de México, en este caso el Estado de México, que donde narra este aterrador cuento. Y
Vamos a proceder a un pedacito, un poquito menos de un capítulo, donde menciona, les cuento rápidamente, se trata de una pareja, me parece, de veterinarios, los cuales la esposa se va a esta zona y en esta secta tiene relaciones sexuales con un macho cabrío, y esto hace que tenga unos hijos como parecidos a perros, ¿no? Rottweilers. Está muy, muy bizarra, está muy perturbadora esa novela, muy enferma, ¿no? Pero le digo, les comento nuevamente que tiene mucho que ver con lo que mencionan, ¿no? En la llamada de Juan Ramón Sáenz, que narra la situación este policía del Estado de México, ¿no? Pues vamos a proceder a la lectura para posteriormente platicar un poquito de la llamada. Y bienvenidos a Pasillo Infinito. Bueno, el siguiente cuento es escrito, como les comentaba anteriormente, por el maestro Mario Cruz. Tiene de nombre Maldito el fruto de tu vientre, y viene en el libro La obra del maligno, de 1997, me parece. Y cuál es una historia que les voy a narrar una escena que trata básicamente de una doctora que se está divorciando y que en medio de la noche, cuando ya va a cerrar su consultorio, llega un hombre al parecer un campesino, con dos muchachos. Está la amenaza y le dice que haga que una perrita que lleva le saque a lo que es su producto. Está embarazada y quiere que saque a su perrito, ¿no? Entonces la doctora pues no quiere, porque ya es noche, y entonces el hombre la amenaza junto con sus hijos, con las otras personas que lleva, y no le queda otra más que hacer lo que le dice el señor, ¿no? Y vamos a narrar precisamente esa escena, que es increíble. Y viene, como les comento, el cuento se llama Maldito el fruto de tu vientre, y viene y el maestro Mario Cruz, que viene en la obra del maligno. Extrajo con cuidado la matriz hasta donde los ligamentos se lo permitieron y la depositó sobre los campos. El contenido ocupaba el cuerpo de la matriz y parte de uno de los cuernos. El otro cuerno estaba vacío. Susana se acercó al cuerno ocupado sobre una charola que recibía el contenido uterino. El viejo intercambió una sonrisa cómplice con el del revólver. Ella alzó la vista y rápidamente cambiaron de actitud. Estaban burlando de ella, o la sonrisa tenía que ver con el nacimiento de los cachorros. Lo cierto es que el flaco no compartía esa actitud. Cambiaba ansioso el apoyo de un pie a otro y se estremecía como un perro asustado. «Concéntrese en lo que hace, doctora», recriminó el viejo. Ella bajó la vista y apoyó el filo del bisturí en el tejido. Con un revólver en enfrente, lo mejor era obedecer. Cortó justo en la base del cuerno. Un líquido amarillento asomó por la abertura. Susana temió que fuera pus. «Eso no es normal, reverendo», murmuró el del revólver, y Susana percibió por primera vez temor en él. Por eso no le sorprendió, sino como que se había referido al viejo. «Reverendo», había dicho. «Ten fe», explicó este. «Eso no ocurrió con los otros». El flaco se estremeció ahora con más fuerza. «Quien no confía en el Señor no merece vivir». La forma en que el viejo soltó esa frase atemorizó incluso a Susana. El de revólver asintió en postura sumisa y no cuestionó más. Susana había interrumpido de nuevo. Se preguntaba qué clase de chiflados se habían metido en su consultorio. Dejó de pensar cuando el viejo la miró. Había oído en sus ojos, odio en sus ojos, el odio de quien está acostumbrado a dominar. Se sintió intimidada, como una colegiala reprendida por el maestro. «Y usted», dijo pausada pero firmemente, «continúe». Susana lo hizo. Reanudó el corte donde lo había iniciado. Sintió algo extraño y dejó caer el bisturí al piso. Lo que acababa de percibir era una locura mayor. No eran varios productos en el interior de la matriz, sino uno solo, como de 40 centímetros, que se movía espasmódicamente dentro de las paredes del órgano. La perra meneaba la cabeza alucinada como por el analgésico, y quizás sintiendo los movimientos cada vez más violentos del producto.
Hágalo ya, ordenó el del revólver. El flaco empezó a gemir con un sonido gutural. Susana sacó otro bisturí del esterilizador y reanudó el trabajo. El líquido viscoso y amarillento brotó en mayor cantidad y escurrió como una larga baba hasta desparramarse en la charola. Eso no era nada normal, pero Susana prefirió no hacer esa observación en voz alta. Dígaselo, reverendo, habló el del revólver. El viejo lo miró con indecisión y luego Susana. Ella optó por concentrarse en lo que tenía enfrente. Por la abertura brillaba una superficie negra y húmeda cubierta de pelo. Susana dedujo que era el lomo del cachorro y así pudo visualizar su posición. Ella se había torcido de manera que la cabeza continuaba en el cuerno mientras que las patas traseras habían bajado al canal pélvico, a la inversa de la presentación normal con la cabeza por delante. Nunca hubiera salido por métodos naturales. Tenemos que decirle, insistió el joven del revólver. El viejo interrumpió con un ademán, ahora se mostraba seguro. Sáquelo, doctora, indicó el viejo con suavidad. Susana introdujo los dedos en la apertura. Sintió demasiado frío el líquido uterino. Temió por la vida del cachorro y por su propia vida. Sáquelo, le volvieron a decir. Susana lo jaló por los costados. De veras que era enorme. Eso también había tenido que ver y bastante para que no pudiera abandonar el canal pélvico. El producto era robusto y lo increíble era que volvía a pasar las condiciones en las que había estado inmerso. Con mucho cuidado, Susana extrajo la parte trasera. Salieron las patas y la cola. El flaco no paraba de gemir como esperando algo que ya ignoraba. La ansiedad del flaco era compartida ahora por los otros dos. Susana se preguntó el por qué esas reacciones. Demasiado pronto, para su desgracia, halló la respuesta. Acababa de extraer las patas delanteras y la cabeza. Esa cabeza, al verla, estuvo a punto de arrojar el ser lejos de sí, pero la repentina presión del revólver en sus costillas lo impidió. El ser se retorcía en sus manos, envuelto aún en la translúcida membrana fetal, pero sin estar unido a la placenta. Tenía el cuerpo de un perro enorme, pero para un recién nacido, pero un perro al fin. Lo increíble era su cabeza. Era la cabeza de un niño, una cabeza humana. Contrastaba terriblemente con el pelaje del resto del cuerpo. Nacía del cuello corto y sus características físicas eran similares a las de cualquier otro bebé. Un bebé con cuerpo de perro o un perro con cabeza de bebé. El ser arrugaba la frente y apretaba los párpados al tiempo que tomó su piel y se tornaba azul. Bloqueaba como un pescado fuera del agua. Al darse cuenta de lo que se trataba, Susana se estremeció. Se está asfixiando, clamó el del revólver. Susana lo escuchó como en un sueño, no se dio cuenta del momento en el que se le quitaron de las manos. Cuando reaccionó, el viejo y su ayudante retiraban la membrana que envolvía al ser e intentaban hacerlo reaccionar golpeando y flexionando sus costados. El flaco únicamente los miraba con una expresión mezcla de horror y éxtasis. Susana deseó despertar porque aquello tenía que ser una pesadilla. Según sus apuntes de reproducción, lo que tenía enfrente era totalmente improbable. El número de cromosomas del perro y el humano eran el llanto del bebé le devolvió la realidad. Era un llanto auténticamente humano, aunque impulsado por los pulmones de un perro. Aquello era contundentemente absurdo, pero estaba sucediendo y el llanto le penetró los oídos como una navaja. El ser se retorcía sobre la mesa, babeando con aquel líquido amarillento y meneando la cabeza lampiña. En sus encías desdentadas había puntos de sangre y las patas de cuatro dedos y cojinetes plantanares se agitaban en el aire. El viejo, reverendo, le habían dicho, la envolvió en una manta y lo cargó amorosamente. Solo su cabeza asomaba por ahora la manta, de manera que parecía un bebé normal. Por un momento Susana quiso creerlo así, si no fuera porque ella misma lo había extraído de la matriz de una perra, y esa perra aún estaba sobre la mesa de operaciones con las entrañas al descubierto. Susana sintió que su estómago subía y bajaba como un elevador. «He aquí», proclamó el viejo con solemnidad. «Nuestras plegarias han sido escuchadas». Su ayudante se dejó caer de rodillas. «Alabado sea el Señor», respondió. Susana retrocedió hasta dar de espaldas contra la pared. Hubiera querido atravesarla y salir de ahí. El flaco se acercó al fenómeno arrastrando los pies. Su expresión estaba por completo desencajada como una calavera. Se arrodilló también. Sus rodillas crujieron y hicieron un horrible sonido al caer al piso linóleo. Corrían las lágrimas incontrolables por sus mejillas. Ya nadie se ocupaba de Susana. Era su oportunidad para escapar. Podía rodearlos con rapidez y precipitarse hacia la puerta y salir.
En ese momento, algo así era una hazaña tan grande como ir corriendo o a la constelación de Orión. Susana estaba como clavada en el piso, decidió esperar estúpidamente a que alguien llamara a la puerta o que sonara el teléfono. Pude escuchar el ruido del tráfico proveniente del exterior tan cerca y tan lejos del mundo, y esos chillidos. El monstruo no paraba de llorar, su rostro no era feo, ni siquiera un poco diferente al resto de los bebés, pero el solo pensar que bajo la manta había un cuerpo de perro era para enloquecer. Si eso ya era alucinante, lo fue mucho más cuando el viejo se acercó al flaco y le mostró la criatura con voz grave y le indicó: bendice el fruto de tu simiente. Bueno, esa es una parte de uno de los capítulos del libro Maldito el fruto de tu vientre, que es brutal, que posteriormente en otros podcasts vamos a seguir leyendo, porque al parecer cuando le dice a uno de los acompañantes era su hijo. El papá era uno de los acompañantes de este señor. ¿Cómo ven? Pues sí, una historia impactante sobre lo mismo, el mismo tema que estamos tocando, ¿no? Para no dar rumbo. Y bueno, vamos a pasar con lo que es la llamada de Juan Ramón Sáenz, que trae el mismo tema y la misma construcción, pero de una manera ya narrada en un contexto. Esto que les acabo de leer pues es una ficción, y ya lo que comenta el policía en la llamada de Juan Ramón Sáenz pues ya se podría decir que fue algo que vivió, una experiencia, un policía del Estado de México. Y como que les digo, las similitudes son increíbles, ¿no? Vamos a escuchar la llamada de este policía que atestiguó algo similar, pero más macabro, ¿no? En este sentido, vamos a escucharla. Isaías Ramírez, ¿cómo le va, Isaías? Buenas noches. Buenas noches, señor Juan Ramón, un placer saludarlo. Igualmente, muchas gracias. Muchísimo gusto, señor. Igualmente. Mire, la siguiente historia que le voy a comentar, sí, no se la he contado ni siquiera a mi esposa, a ningún amigo. Ajá. Yo soy policía del Estado de México. Sí. Como tal, tuvimos una orden de un comandante de llevar un documento al municipio de Ixtlahuaca. Como no hay suficientes dinero, vaya, para irnos por la autopista, nos fuimos por la carretera libre. Esta carretera se encuentra en el municipio de Isidro Favela, arriba de lo que se puede Tlazala, muy cerquita de donde se encuentra el centro ceremonial Otomí. Un bosque bastante grande, bastante denso, con bastante historia sobre brujas, duendes. Sí, cómo no, ahí hemos estado, ¿eh? Sí. Pasamos por ahí por la tarde. De regreso aproximadamente a la 1 de la mañana, íbamos llegando a un lugar que es muy conocido como Las Palomas. De repente yo iba conduciendo la patrulla, en medio de la carretera, en medio de la nada. Haga de cuenta como que se nos hubiera acabado la gasolina. Comenzó a fallar la patrulla, comenzó a detenerse, los códigos, las luces de la torreta empezaron a apagarse. Total, mire, la patrulla se nos detuvo a medio camino completamente. Mi pareja y yo descendimos de la patrulla para revisar el motor, pensamos que era una falla mecánica. Él me comentó de que pidiéramos apoyo a nuestra base para saber que estábamos parados, que nos mandaran una unidad de mecánicos, pero a la hora de intentarnos comunicar por radio solamente se escuchaba estática. Se nos hizo un poco lógico por el área en el que estábamos, lleno de bosques, se nos hacía lógico que no hubiera ondas de radio. En ese momento se soltó un aire bastante frío, bastante helado, un aire muy, muy, muy fuerte, y comenzamos a escuchar gritos de una mujer, pero eran gritos como de lamento, como si estuviera sufriendo. Pues inmediatamente tomamos las armas, un arma larga, un arma corta, y comenzamos a adentrarnos en el bosque. Conforme íbamos acercándonos a los gritos estos, se escuchaban fuertes, pero había un momento en el que parecía como si se alejaran de nosotros. Nos acercábamos y de repente se alejaban, y así sucesivamente. Llegó un momento en el que nos dispersamos, uno tomó un camino, el otro tomó el otro camino para tratar de llegar por ambos lados a esta persona que pedía apoyo. Llegamos a una especie como de un sendero. Había una mujer en el suelo, totalmente con un vestido blanco, un vestido largo, bastante largo, blanco, el rostro tapado, pero acostada en posición como si fuera a dar a luz, y tiene unos lamentos muy fuertes, unos lamentos muy
muy lastimosos, bastante feo esta cosa que vimos. El rostro tapado, el estómago se le movía, tenía el vientre bastante abultado, como una mujer embarazada normal, pero el estómago se le movía, ¿cómo le diré? Más o menos como si fuera la película de Depredador de Alien, cuando le meten las cosas esas a los humanos, cómo se le mueve el estómago cuando van a salir, así se le veía el vientre, como si algo lo estuviera empujando hacia afuera. Y la mujer gritaba y gritaba bastante y gritaba bastante. Entonces alcancé a ver a mi compañero, nos acercamos a la mitad, la mujer esta no nos logró ver. De repente expulsó un bebé, lo que pensamos nosotros que era un bebé. Al momento de querernos acercar para auxiliar a esta persona, encendimos las lámparas, pero las lámparas no prendieron, ninguna de las dos lámparas funcionó. Nos acercamos ahora sí que con la pura luz de los celulares. Al momento que vimos el bebé envuelto en sangre, envuelto en placenta, el bebé este tenía una cara, pero como de perro de esos bulldog, así la cara aplastada, tenía colmillos, la cosa esta, tenía su vientre bastante abultado también. Al momento que abrió los ojos eran totalmente blancos, no había otra cosa más que una esfera blanca en los ojos. La mujer esta, al percatarse que estábamos ahí, de repente corrió hacia atrás, no sé, apoyándose con sus piernas y sus manos, se echó hacia atrás aproximadamente unos 3 o 4 metros, con entre sus piernas ensangrentadas, y de repente se levantó, pero fue esto en un segundo. En lo que volteamos a ver mi compañero y yo, la mujer esta ya estaba hacia atrás, se levantó. La cosa esta que teníamos cerca de nosotros, lo que era un bebé, comenzó a llorar, pero comenzó a llorar como si fuera un animal. No era un llanto de un feto, de un bebé humano. Era un animal lo que estaba aullando. Comenzó, se volteó en posición a gatas y de repente quiso atacar a mi compañero. En ese momento yo acciono mi pistola, trato de disparar. Se escucha el gatillo cómo hace el clic para disparar, pero no sale nada del arma. No sale la bala. No sale la bala. Mi compañero, pues espantado, se echa a correr. Salgo yo atrás de él corriendo. Sentíamos que esa cosa iba atrás de nosotros, porque escuchábamos su llanto, cómo lloraba, así algo horrible. Sí. Pues afortunadamente no sé cómo lo hicimos, pero logramos dar con la patrulla en medio de la carretera. Abordamos inmediatamente la patrulla. Cuando yo quise prender la patrulla, pues no encendía. Ni siquiera el intento del motor, nada más giraba la llave, pero no, para nada, ¿no? Totalmente muerta la patrulla. En eso, haga de cuenta como si hubieran brincado sobre la patrulla, comenzaron a moverla de un lado a otro. De un lado a otro se comenzó a mover la patrulla, como si estuvieran brincando sobre ella. Y se escuchaba el llanto de esa cosa como gritaba. Como gemía, algo bastante horrible. Pues ya mi compañero, pues casi llegando a la histeria, comenzó a accionar la escopeta que traía él, el arma larga, pero no salía nada, pero nada. En su desesperación, este compañero se sale de la patrulla, algo le brinca en la espalda, lo muerde la oreja, incluso le rebanó, le arrancó la mitad de la oreja. Salgo yo, traíamos el bastón policial, lo que es el PR-24, le suelto un golpe a la cosa esa, al animal que lo estaba atacando, sí. Sale rodando el monstruito este que tenía en la espalda, voltea y me ve y se para en dos piernas, y de repente la cosa esa se acerca, da dos pasos, y yo con el bastón policial en una mano y con la pistola en la otra, pues queriéndolo accionar, pero igualmente no funcionaba nada. De repente me dice esa cosa con una voz así como si fuera un chillido de un cerdo, pero ya se le entendían palabras lo que decía. Él nos decía, me los voy a llevar, me voy a comer su alma, me voy a comer su alma, me los voy a llevar. ¿Y cómo era su voz, Era como chillidos de cerdo, como si varios cerdos estuvieran chillando. Ajá. Pero dentro de ese chillido se distinguían las voces, que decía, me voy a comer su alma, me los voy a llevar. Mi compañero se desmayó en ese momento, se desmaya. Pues yo me quedo paralizado, no sabía si echarme a correr, no sabía si gritar, porque tampoco me salían las voces. Lo único que alcancé a hacer, agarro a mi compañero de la camisa y lo jalo hacia la patrulla.
En ese momento levanto la vista nuevamente y ya no estaba la cosa esa. Apareció. Ya no supimos qué sucedió. Como tenemos un pequeño botiquín en la patrulla, le limpio la sangre, le detengo la sangre, le puse un antiséptico, le llené de alcohol la oreja. El pobre casi cuando despertó me golpeaba del ardor que tenía, pero mi preocupación de que no se fue, le fue a infectar o algo así. Más o menos como una hora después de lo que sucedió, nos metimos a la patrulla, ya de ahí nadie nos sacó. Una hora aproximadamente pasó un autobús, porque también es una ruta de autobuses a carretera. Salgo yo, pido apoyo, pero el chofer del autobús no se detuvo, a pesar de que vio la patrulla, de que me vio uniformado, estaba mostrando yo la placa hacia arriba para que se detuviera, no se detuvo, se siguió derecho. Cuando yo ingreso nuevamente a la patrulla, veo a mi compañero que estaba como escondido abajo del tablero de la patrulla. En ese momento me espanto por lo que lo vi. Yo pensé que seguía con su histeria, pero cuando volteo a ver hacia atrás, en el asiento de atrás, veo a la cosa esa otra vez adentro de la patrulla. Estaba agarrada en la rejilla que tenemos para cuando hacemos una detención, estaba ya agarrado. Pero dentro, pero en su boca se le veían unos colmillos bastante largos. Unos colmillos largos y empezó a hablar, pero un idioma así bastante raro, igualmente como si fueran puercos así chillando. Empezó a decir palabras, pero nunca entendimos qué fue lo que realmente decía. ¿Y para este momento la mujer qué hacía? Ya, de la mujer ya no supimos nada. Okay. Cuando se echó hacia atrás y se levantó la mujer, fue cuando la cosa esta intentó atacar por primera vez a mi compañero. Él salió corriendo y yo salí atrás de él y ya no supimos nada de ella. Y le digo, estaba esa cosa ahí dentro de la patrulla. Mi compañero nuevamente sale corriendo de la patrulla, se interna en el bosque mi compañero. Yo también salí corriendo hacia otro lado, nos separamos uno del otro. Y pues hasta que nos amaneció, llegó la mañana y yo no sabía en qué parte del bosque estaba. Caminando, encontré una pareja de ahí, de campesinos del lugar. Sí. Les comenté que me había perdido, que no les comenté nada de esto, sino que simplemente que me había perdido, que andábamos en un patrullaje y ya no sabía dónde estaba. Me llevaron a lo que fue el pueblo de Tlaxcala, de ahí me comuniqué con el comandante, qué fue lo que sucedió. Mandó una unidad, regresamos donde estaba la patrulla de nosotros. Y algo muy gracioso, la patrulla la que teníamos, la que estaba varada, sí. Toda la patrulla por dentro y por fuera estaba arañada, como si un felino bastante grande o algo así con garras lo hubiera arañado por dentro de los asientos. Afuera la patrulla la arañaron, le rompieron la torreta, una llanta estaba ponchada, pero la llanta estaba ponchada como si algo la hubiera mordido, no como si lo hubieran picado, como si fuera una mordida, le arrancó un pedazo de llanta, un pedazo de cuero. Comenzamos a buscar al compañero, no lo encontramos. Más o menos duró como 8 horas la búsqueda con el compañero. Lo encontramos cerca de la presa de Iturbide, de ahí mismo después de Tlaxcala, pero él estaba con todo el cuerpo arañado. Lo llevamos al hospital, se le dio atención, y aproximadamente pasó, esto pasó hace como 3 meses. Él duró un mes en shock. Cuando por fin logró platicarme qué fue lo que le sucedió, qué fue lo que le pasó, él me comenta de que la cosa esta lo atrapó por atrás, le desgarró la ropa, lo intentaba morder, lo rasguñó, y cuando se fue le dijo que iba a regresar por él. Sí. El compañero pues ya por el susto se dio de baja, ya no he tenido contacto con él, pero sí fue una experiencia bastante, bastante tremenda. Y bueno, eso fue lo que nos muestra la leyenda de los seres que habitan que en este tipo de secta, que también Mario Cruz lo maneja como una especie de secta, ¿no? que mezcla animales con humanos y estos llegan a la vida por medio de partos, ¿no? Es algo brutal.
Y bueno, este fue el tema de esta noche y pues vamos a hacer posteriores podcasts y como siempre es un gusto estar con ustedes y para informarles que vamos a que ya se viene la semana del terror y obviamente vamos a hacer este año algo diferente que les informaré en algún video posterior y solo les pido que estén pendientes, ¿no? de lo que vamos a presentar. Y pues bueno, eso fue todo por hoy. Espero les haya parecido interesante el tema que abordamos. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado. Y se despide de ustedes, servidor y amigo Hernán Almaguer. Y hasta la próxima.